pero que puede hacer plata. Les pongo el caso de una estafa cultural que hace muchos años, que sigue haciendo mucho daño. La idea de los sacrificios humanos. En la cultura occidental cristiana, que es la que todos tenemos, nos inculcaron el horror por los sacrificios humanos. Entonces no queremos que los mesoamericanos tuvieran sacrificios humanos. Pero al mismo tiempo, ese horror hizo que los cronistas españoles les inventaran sacrificios humanos a los mesoamericanos. Entonces estamos siendo bombardeados desde dos frentes diferentes. Y los dos son ideológicos. Y los dos parten del mismo hecho. Que nosotros estamos como un pez en el agua dentro de una sopa cultural específica. Tenemos que hacer un esfuerzo de abstracción, es decir, abstraer nuestros propios motivos culturales para poder comprenderlo del prójimo. Y esa es la base de la comunicación. Respecto a los sacrificios humanos, ya para no dejarlo en el aire, cada cultura ha sacrificado personas. Es el único modo de convivir en sociedad. En la actualidad, en Norteamérica se sacrifican 200 personas al año a nombre de los ideales de la civilización norteamericana. Los chinos sacrifican miles, eso ya ustedes saben que son especiales. En Cuba sacrifican unos cuantos y aquí en México también. Aquí se sacrifican anualmente 25.000 niños al dios del hambre, que es el dios del neoliberalismo. ¿Ven? Entonces no tenemos que ponernos demasiado remilgados al estudiar en agua, porque en agua también tenía que sobrevivir. Y si había un delincuente, lo subía a una pirámide y lo arrancaba el corazón. Y se acabó la historia. ¿Ven? Y si había un enemigo político, se le daba el honor de participar en un combate gladiatorio. Y claro que tenía que salir muerto. De eso se trataba. De dar un ejemplo. En Mesoamérica, hasta donde yo he visto, estudiando y escarbando, buscando, escarbando en libros, lo voy a decir, y en sitios arqueológicos, preguntando y demás, he llegado a la conclusión de que en unos 10.000 años de proceso civilizatorio se sacrificaron unas 200 personas. ¿Bien? ¿Sí? Está muy bien. Está bastante sano. Podemos aprender de ese ejemplo. ¿Alguna cuestión? Sí. Y cambiando de tema, fíjense que una cuestión que nos afecta es el ver a la civilización mesoamericana como un conjunto de pueblos semiprimitivos que estaban tratando de civilizar. Esta visión sigue hasta la actualidad. Esta visión fue implantada por la colonia. Es una visión colonial, obviamente. Cuando llegaron los primeros padres sabían muy bien qué fue lo que se encontraron. Esos primeros registros son testimonios fehacientes de lo que había. Y es importante leerlos. Pero ya a los 50 años ya no había ni pirámides. Las habían usado para hacer otros edificios. Por lo tanto, se impuso una doctrina oficial, una doctrina que era hasta por ley, que decía hay que minimizar o destruir cualquier recuerdo de la grandeza del pasado y por el contrario, exacerbar o aumentar o magnificar cualquier indignidad del pasado. El resultado es que se creó una visión según la cual los pueblos mesoamericanos fueron incapaces de unificarse culturalmente en un conjunto de tribus, así se dice. Y eso lo heredamos en la actualidad en posiciones como la siguiente. Cuando escuchamos decir por ahí que había varios calendarios en Anáhuac, estamos asistiendo a una posición colonizada. Porque para probar eso, habría que estudiarlos todos y demostrar en una pizarra que eran diferentes. Eso todavía nadie lo ha hecho, eso no se puede hacer porque no eran diferentes. ¿Ves? Yo partí de esa posición, cuando me puse a estudiarlos vi que no eran diferentes. Y cualquiera que lo estudie se dará cuenta de eso. Cuando escuchamos decir por ahí que los anahuacas tenían un solo dios, es una posición colonizada, un solo dios traían los españoles. Los anahuacas no tenían un solo dios ahí arriba porque no necesitaban tener un solo dios ahí arriba, eso se llama ego. No necesitaban proyectar el ego a la estratosfera y después llamarle dios. Entonces no vas a encontrar en los textos, mira que quedan textos de teología mesoamericana, oraciones o culto a un solo dios. Eso no existe. Eso es un prejuicio nuestro que queremos imponerle a los mesoamericanos. Otro prejuicio es pensar que tenían muchos dioses. ¿Ven? No tenemos que ir de un extremo al otro. Eso de los muchos dioses, bueno, fue una visión que tenían los españoles y que no se aplica a la realidad mesoamericana. De hecho, si vamos a ser objetivos, yo diría que aquí de plano no había dioses en el sentido cristiano del término. Es decir, no había seres sobrenaturales. Había seres naturales que llegaron a hacer cosas prodigiosas, si usted quiere. O sea, hay poderes en la naturaleza, como esa granizada que acabamos de ver, que bien merecen un nombre teológico. Pero eso no es un dios en el sentido cristiano del término.
A ver, ayúdame, ¿qué otra cuestión conflictiva hay? A ver, tú, Miguel. Sí. De alguna manera, el paso central en el viejo mundo, sí, de la escritura, ayudó a determinar, por medio de las órdenes, ayudó a determinar el cálculo de la circunferencia de la Tierra, o del diámetro de la Tierra, sí, la medición de las sombras, por decirlo así. Sí. En América ocurre algo similar. Mira, en América pasó un fenómeno mucho más allá de lo simplemente científico, un fenómeno humano muy importante. Es decir, en el viejo mundo hubo un momento, por cuestiones económicas, geográficas y sociales, hubo un momento en que los humanos se organizaron y formaron estados. Esos estados eligieron reyes y familias reales, y esas familias eligieron a su vez grupos sacerdotales que los representaran. Fue un manejo de poderes que todavía hoy sobrevive. En América no se dio ese fenómeno. En América el desarrollo de la sociedad fue muy diferente, sobre todo por cuestiones climáticas y de producción de alimentos. No fue necesaria una estratificación tan fuerte de la sociedad, y en consecuencia los chamanes, llamados nahuales aquí en Anáhuac, continuaron conservando sus prerrogativas de poder en el sentido ideológico, es decir, su influencia sobre la sociedad. Los nahuales, en lugar de ser quemados o expulsados, como pasó en el viejo mundo, se integraron a la sociedad y empezaron a desarrollar. De hecho, el nahualismo es chamanismo a través de la civilización. Y la toltequidad, que fue el producto de la civilización mesoamericana, es la civilización a través del nahualismo. Entonces se formó una mancuerna muy bonita entre nahualot o nahualismo y toltecayot o civilización. Estas palabras tienen un sentido muy diferente si las usamos de una óptica cristiana que si las usamos de una óptica mesoamericana. Desde la óptica cristiana, un chamán es un ser que está en contacto con poderes extraños. No. En Mesoamérica, un chamán era un científico, era una persona que estudiaba y por lo tanto sabía cómo se mueve el mundo, y luego puede predecir cosas, pero las predice por cálculo, por análisis. Era una persona que estudiaba no solo cuestiones intelectuales, sino también otro tipo de cuestiones. Era una persona que no solo se cultivaba en su mente, sino también en sus emociones, en su cuerpo físico y en su energía, y por lo tanto llegaba a tener datos, y con esos datos interpretaba el mundo. Eso es un chamán mesoamericano, ¿sí? Bueno, y aún más, me parece que la observación del paso central permite la limitación entre trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, que permite desarrollar la observación de lo que se conoce como la eclíptica. Pero ahora, ¿por qué se hermanan todavía más allá del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio otras culturas como los hermanos de Cosmogonía del Norte o el Sí. Antiguo del Sur? Eso está muy bien. Mira, en América se puede decir que hubo una sola gran cultura con variantes regionales. Es una manera de enfocar. ¿Ves? Sí, entendemos por cultura un sustrato común de creencias y de prácticas. Tenían desde Alaska hasta Patagonia, tenían más o menos el mismo conjunto de creencias y prácticas. Por eso es que un motivo cultural, como puede ser el calendario o cualquier otro, un descubrimiento astronómico o algo así, circulaba libremente. No había problema con eso, no se le consideraba algo herético o propio de una religión falsa. En toda América hubo una sola religión. Este es un fenómeno inusitado en la historia de las religiones, a nivel universal. Tú ibas de un lugar hasta el otro y nadie te decía que estuvieras creyendo en un Dios falso. Todos los guerreros iban al mismo cielo, al mismo infierno, si tú quieres, pero todos. Los de amigos y enemigos. El hecho de que no hubiera diferentes religiones en América lo podemos interpretar como un estado muy primitivo de la condición humana, o por el contrario, como el resultado de miles de años de esfuerzo para entender en qué consiste la espiritualidad. Estaba diciendo que los chamanes, sobre todo los nahuales y los amautas allá en la zona andina, eran personas que estudiaban profundamente el mundo, no despreciaban sus facultades intelectuales, eran científicos. Por lo tanto, llegaron a descubrir un montón de cosas. Entre ellas, los movimientos del cielo. ¿Cómo se mueve el cielo? Sucede que entre los tróficos, al poder ver los ascensos cenitales de los astros, también hay una astronomía muy dinámica. Te voy a explicar por qué. Un solsticio o un equinoccio ocurren siempre a la misma distancia, uno del otro. ¿Ves? A la misma distancia. Dividen el año en un cuadro, y ese cuadro es rígido. Ahora, los pasos cenitales del Sol, por ejemplo, como el que acabamos de vivir hoy,
son dinámicas. Te pongo un ejemplo. Hoy ocurrió el paso central de Tenochtitlan, pero en la zona de donde se inventó el calendario, allá en la zona de sur de Veracruz, va a ocurrir el 31. ¿Ves? Los pasos en Tenochtitlan miden 70 a 72 días de distancia, según como los calcules. En cambio, donde se inventó el calendario miden 80 días de distancia. Si te vas un poco más al sur, hacia la zona de Copán, allá en Honduras, los pasos miden 105 días de distancia. Por lo tanto, 105 más 260 días. En otras palabras, hay un dinamismo muy fuerte en el movimiento del cielo. No lo puedes entender si no te aplicas realmente a estudiar cómo es ese movimiento. No se trata solo de lo que me dijo el abuelo, no. Tienes que agarrar papel, lápiz y hacer cálculos. Por eso es que en Aragua, desde el principio, desde hace 4.000 años, por lo menos se desarrollaron unas matemáticas sofisticadas con orden de posición, cero, números negativos, etc. Digo 4.000 años porque es la inscripción más vieja que ha aparecido, pero es obvio que ya en esa época tenía que haber algún tiempo de desarrollo. Se desarrolló también una cronología, lo cual no es nada fácil, es decir, el arte de medir ciclos de tiempo. Y ciclos de tiempo que ustedes saben no eran de unos pocos años, eran ciclos que llegaban hasta más allá de la duración del universo, pero hasta mucho más allá. También se desarrolló el arte de medir el espacio. Obviamente, si tú puedes explicar, si tú puedes prever los pasos cenitales de eso, significa que los puedes explicar. Si los puedes explicar, estás teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra. Es asunto de un pedazo de papel y un lápiz o un pedazo de carbón para calcular cuánto mide la Tierra y todo, ¿no? Eso no había dudas de que estaba presente en el conocimiento mesoamericano. En Aragua en particular se desarrollaron una serie de ciencias. Son ciencias toltecas. No son ciencias occidentales. Así que no hay que esperar que estudien los mismos fenómenos que las ciencias de Occidente. Un error de la arqueoastronomía, tal como se está llevando ahora, es reducirla únicamente a aquello que nosotros podemos entender de la astronomía antigua. Arqueoastronomía es el estudio de la ciencia astronómica entre los antiguos. Pues bien, si únicamente estás encontrando relaciones entre los astros, no vas a entender que esos astros eran símbolos de otra cosa. Te pongo un ejemplo. Los pasos cenitales, en efecto, determinaba la estructura del año. El primer paso del sol en la latitud de allá de Veracruz, que ocurre del 12 al 13 de mayo, según que tengamos o no bisiesto, ese día le daba nombre a todo el año. Ese año a su vez determinaba una estructura de 52 años, puesto que ese nombre no se repetía hasta pasados 52 años. Esa estructura, ¿dónde se reflejaba? Se reflejaba, por ejemplo, en la elección de los sumos sacerdotes de aquella época, del papa y la papisa de aquella época. Eran elegidos cada 52 años, en vida o en muerte. Sus múltiplos de ese ciclo de 52 años interferían, tenían que ver con la elección de los gobernantes. En otras palabras, la cosmovisión estaba integrada. No se trataba solo de ciencia en el sentido moderno de la palabra. En esa época no había una palabra para decir ciencia, y otra para decir religión, y otra para decir chamanismo, y otra para decir arte. Todo eso era lo mismo, porque todo eso es lo mismo, en realidad. Es el mismo prisma. Nosotros en la actualidad solemos ver ese prisma desde diferentes caras y creemos que la cara es todo lo que existe. Y entonces encontramos filósofos que han pasado años tratando de explicar cuál es el objeto del arte y cuál es el objeto de la religión y cuál es el... No, disculpa, hay un solo objeto, no solo de ser humano, sino de ser vivo: liberarse. Y eso es todo lo que pretenden el arte, la religión, el chamanismo y la ciencia: liberarte. ¿A través de qué? Del conocimiento en su respectiva modalidad. Más conocimiento te libera de leyes que puedes echar por la borda porque ya sabes cómo funcionan, puedes trascenderlo. ¿Alguna cuestión? Vicente, ya tenemos el... Sí, ya te puedes sentar. Ah, bien. ¿Pueden apagar la luz atrás, por favor? Gracias. Órale. Ok, fíjense que al hablar de la piedra del sol, con frecuencia olvidamos que en realidad no hay una sola piedra del sol, hay un montón de piedras del sol, de los soles, y además hay muchas que no son esculturas, sino relieves.